peligroso, of lying, de mentiras, of unbelief, de incredulidad, of diabetes, de diabetes, of high blood pressure, de alta presión arterial. And in the name of the Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, we cast you out. Te echamos fuera. Yo siento que Dios ha bajado en esta tarde y nos ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. Si alguien tiene una petición y quisiera pasar enfrente, también está abierto al altar. Sacando un canto. Y quiero levantar mis manos. Thank you.
quieren levantar sus manos. Dios les bendiga, hermanos. I bless you, brothers. Tengo unos anuncios que dar. I just have some announcements to give. Pero el más importante. But the most important thing. Es que hace un año. Is that one year ago. Yo tenía un corazón de piedra. I had a stony heart. Era un drogadicto. I was a drug addict. Un alcohólico. An alcoholic. Se puede decir de lo peor. I was the worst of the worst. Pero Dios empezó a trabajar en mi vida en un campamento. But God started to work in my life in a camp. Me acuerdo que no quería escuchar del servicio. I remember that I didn't want to listen in the service. Me sentía muy apagado. I felt turned off. Y no quería saber nada de ustedes. And I didn't want to know anything about you guys. Pero el Señor. But God. Él es grande. He is great. En un año ha hecho tantas cosas en mi vida. In one year I did so many things in my life. ¿Quieren ver un milagro? If you want to see a miracle, aquí estoy. Here I am. ¿Dónde está Manuel? Where's Emmanuel? Otro milagro. Another miracle. La familia Santana. The Santana family. Otro milagro. Another miracle. ¿Quién ha aceptado al Señor Jesucristo aquí? Who has accepted the Lord Jesus Christ? Mi hermano Michel. Brother Michel. Otro milagro. Another miracle. Mi hermano Art. Brother Art. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, if you're tied down to the Lord Jesus Christ, stand up. Póngase de pie. Stand up. Él es nuestro Salvador. He is our Savior. Cada uno de ustedes que ha aceptado al Señor Jesucristo, usted es un milagro. Every one of you that have accepted the Lord Jesus Christ is a miracle. Él nos cambió de noche a día. He changed us from night to day. Él nos está cambiando a diario. He changes us daily. Gracias. Puedo tomar su asiento. Dios les bendiga. You can take your seat. God bless you. El Señor es grandioso. God is great.
No hay nada imposible para él. There's nothing impossible for him. Dios les bendiga, hermanos. I bless you, brothers. El anuncio que tengo. The announcement that I have. Mañana el desayuno va a ser de 8:30 to 10 a.m. Tomorrow the breakfast is going to be from 8 to 10 a.m. Vamos a tener actividades los jóvenes. The youth are going to be having activities. Y los padres que quieran participar también están bienvenidos. And also the parents who want to participate are welcome. Eso es de 10 a 1. That's going to be from 10 o'clock to 1 p.m. Y de 1 a 2, hermanos, vamos a tener lonche. And from 1 to 2, we're going to have lunch. Después del lonche vamos a tener tiempo libre. After lunch, we're going to have free time. Para platicar con uno al otro. To talk one with the other. Para prepararnos. To prepare ourselves. Para el servicio a las 4. For the service at 4. Después del servicio vamos a tener una fogata. After the service, we're going to have a bonfire. Y cena. And dinner. So, en cuanto se acabe el servicio, esta tarde vamos a salir derecho a la cafetería. So, once the service is done today, we're going to go to the cafeteria. Vamos a tener nuestra cena. We're going to have our dinner. Y también vamos a tener una fogata. And we're going to have a bonfire. Igualmente mañana. And the same thing tomorrow. Vamos a tener un horario límite. We're going to have a limited schedule. Un curfew. Curfew. A las 11. At 11. Vamos a tratar de seguir estas reglas. We're going to try to stick to these rules. Para estar preparados para el día de mañana. To be ready for tomorrow. Si por favor, si ven una basurita tirada, por favor, levántenla. If you've seen some trash on the floor, just please pick it up. Así para no ser un tiradero. To not make a mess. También, hermanos, anoche yo me quedé aquí en el campamento. And also last night I was here in the camp. Personalmente estaba frío. Personally, it was very cold. Me hubiera puesto dobles calcetas. I should have put on two pairs of socks. So por favor, abrigue sus niños muy bien. So please cover up your children real well. Hermanos mayores, por favor, bufandas. And elderly brothers, if you can put on scarves. Yo sé que ahorita está medio calientito. I know it's right now it's a little hot. Pero va a estar frío. But it's going to be cold. Hermanos, si puede pasar nuestro hermano a orar. Para despedir. And if the brother can pass in y también por los alimentos. To dismiss and for the food. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Lord bless you all. Dios les bendiga. Forgive me, I'm a little nervous. Perdóneme, estoy nervioso. So let's go ahead and pray. Vamos a orar. Lord, heavenly, gracious Father. Padre celestial. We thank you for bringing us here safely, Lord. Te agradecemos por traernos con thank todo you for bien bringing aquí. Us here. Gracias por tenernos aquí. Thank you for the brothers that have come. Gracias por los hermanos que vinieron. To provide your spiritual word to us, Lord. Para traer tu palabra espiritual a nosotros. Thank you for tonight. Gracias por esta noche. And we want to thank you for the food that you allowed us to gather together, Lord. Y gracias por la comida que nos has dejado tener. Pray that you bless it. Oramos que lo bendigas. And keep us all under your shed blood, Lord. Y nos mantengas bajo tu sangre que fue derramada. We ask these things in the name of the Lord Jesus Christ. Y pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar cantando un último canto y podemos ser despedidos. Take the name of Jesus with you. Count of sorrow in the past. He will. Take his everlasting and precious. On earth, that's
Jesús, Salvador. Alma débil, perturbada, allá.